Efectivamente, informarles que hoy subimos un punto de acuerdo en el cual incitábamos a que se le diera seguimiento a aquel proceso que se llevó a cabo en el 2017 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que era una consulta popular para que se llevara a cabo la modificación de la ciclovía universitaria de Zapotlán el Grande. Quiero dejar bien claro que nunca hemos estado en contra de la ciclovía, de los ciclistas. Lo que hemos estado en contra de una obra que se hizo mal planeada y no consensada con los vecinos de esa arteria, que en su momento hubo negocios que se cerraron, hubo accidentes y hubo afectaciones a segundos y terceros. Hoy lo que hicimos fue retomar el procedimiento. Comentarles que ya en el término del debate, pues también hubo un documento que aquí les presento, que mandó Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, al gobierno municipal, que en ese momento se encontraba presidiéndolo el ciudadano Juan Manuel Figueroa Barajas, donde le exhortaba que se realizara una comisión en la cual fuera la Comisión Interdisciplinaria del Ayuntamiento, integrada por representantes gubernamentales, municipales y estatales, expertos en la materia de vialidad y sociedad civil. Es decir, que se retomara el tema con los personas y con las personas adecuadas para el análisis de poder llevar a cabo la modificación de la ciclovía. Y es como quedó el punto. Nosotros pedíamos que ya se llevara como fue la consulta popular, que fue que se modificara a 1.20 solamente balizada. Pero con esto que también Derechos Humanos solicitó al municipio y también fue ignorado, pues hoy acepté que fuera llevada a cabo esa comisión y la presidiera la Comisión de Tránsito y Vialidad, que la preside su servidor, Milton. Creo que los satisfechos primeramente son los ciudadanos, porque se está haciendo, ejecutando que su voz sea escuchada. Las consultas populares son para eso, para que sean escuchadas y para que sean atendidas. Si no, de nada va a servir las consultas populares. Tenemos que derivar a que los derechos del ciudadano no sean pisoteados. Agradecerles que estén al pendiente y que le demos seguimiento. Los estaré informados por este medio y por nuestras redes sociales. Síganos ahí en la de Juez El Salvador, donde les vamos a dar a conocer nuestros trabajos. Derivado de eso.